Vamos viajar sobre una melodía que solo tiene un paquete de acompañamiento. Y vamos, yo no sé, es improvisar. Thank you.
Son muy sensibles porque esta tabla, esta mesa aquí tiene más que 750 kilos de presión, y con la temperatura, la humedad y todo puede rápidamente cambiar un poquito unas cuerdas de sonido. Pero me dicen de arpistas tocar una hora, es tres cuartos de horas es afinar y un cuarto de hora de... sí. Pero mismo así es fascinante de tocar el arpa. Sí. Mi otra melodía... es una melodía de película. Yo no sé cómo es el título de esta película en portugués. Pirates of the Caribbean. Pirates. Sí. 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 The Pirates. Thank you.
Voy a tocar una melodía paraguaya. Es una melodía muy popular a Paraguay y es un poco la representación de los montes de los Andes y el transcontinental que es corriendo de monte a monte. Es una melodía fascinante. También esta va mi primera melodía que tenía que aprender de mi profesor paraguaya, que se llama Dino García. Él es mundialmente conocido porque en Asunción él tiene un monolite. Esta va a la mitad de belga y paraguayo. Él vivió en Bélgica, sí. Colorado, sí. Pero con un arpa. Thank you.
Soy muy contento. Es el título de otra canción, pero es una propia composición. Es poquito de matemático. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es ritmo. Pero yo he cambiado el ritmo y yo dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Es 8 también. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y así tengo un ritmo para bailar. Es para, si quieres bailar.
Quiero tocar una melodía que no es para arpa, que es más para guitarras, de Joachim Rodríguez, el Aranjuez, mi amor. Es muy, muy conocido, es una melodía para orquesta y guitarra. Solo una arpa. Una canción que es muy conocido, también en español. Muy conocido.
conoces la, la baila de Irlanda? No sé cómo hacer, pero es muy difícil para mí. Pero bailan así muy, muy, así como batón. Y es fascinante cuando son al grupo, que son buenas y las piernas que son de cada hora para alegre. Sí. Y yo me quiero acompañar una melodía por este marcha. Está tocando un concepto fantástico. Mi propia melodía para eso. De terça-feira a terça-feira, de quarta-feira a quarta-feira, de sábado a sábado, para ligar a de domingo a domingo. É uma canção. Eu penso de Bolívia. Yo no sé. Yo pienso que es de Bolivia. O de México, puede ser. O del mundo, porque de domingo a domingo es así que vivimos, ¿sí?
Es una linda canción, yo va a tocarla. Yo le he aprendido de arpistas mexicanas y de paraguayas también, sí. En 1973 yo encontraba una melodía sublime, 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 sublime de Ennio Morricone. Ennio Morricone. No otro compositor puede haber la calidad de este hombre, es enorme, es enorme. Y estaba una melodía y yo podía descubrir que se llama piano, entre guillemets, ¿cómo se llama? Piano, 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 de él. Y yo escuchaba y yo estaba encantado de poder aprender este de oídos, pero después yo he olvidado. Y 15 días antes de venir aquí, yo descubrí piano, piano a YouTube, piano, piano. Y yo he visto
Ennio Morricone, 365 likes, vistas, 360 vistas por Ennio Morricone. Es no conocido a todo el mundo, no persona conoce esta melodía. Y yo me dice, yo voy a aprender de cabeza, y yo quiero de tocar este para usted. Pero, señores, señoritas, señoras, busca este piano. Es una maravilla de melodía. Sí, pero entre guillemetes, necesito de escribir su nombre también y vas a encontrar. Piano. Pero yo tengo que dos notas, yo voy a cambiar una nota. Thank you.
agradecer usted para su presencia y agradecer la dirección que yo puedo estar aquí. Agradecer a la compañía de la televisión que está difusando todo. Y me encanta que en todo el Brasil, yo estoy tocando por toda la gente de Brasil. Es fascinante. Gracias a todos. Espero que yo pueda ver ustedes a otro concierto. Yo tengo más conciertos esta semana. Mi última melodía es una propia melodía, pero yo he dado alusión a mi profesor de Bélgica, Paraguay, que me ha dado inspiración también. Sí. Se vocês aplaudirem muito, com muita intensidade, e falar o bis é encore. Então, vocês fizeram uma coisa... Realmente, ele vai tocar, já disse para mim, que dependendo do interesse, ele vai tocar. Não está muito fraco, tem que estar muito fraco. Vai tocar. Mas antes disso, eu queria convidar vocês. Amanhã nós temos um programa duplo no CCBB, 13 horas, depois 15 horas, bem interessante. Na quinta-feira, um programa triplo, 12 horas, 13 horas no CCBB, 15 horas no CCBB também. E depois no SESC Marquês de Abrantes, nós vamos ter novamente o Jacques num programa diferente.
ele com uma orquestra de pandeiros. Esperamos vocês também no SESC às 18 horas da quinta-feira. Vamos ver a nossa maratona. Nós estamos numa maratona, 2, 3 concertos todos os dias até o fim do mês. E encerramos aqui no Palácio Tiradentes, no dia 1º na segunda-feira, dia 1º de agosto, com o Walter Darpa, da Argentina. Então, esperamos vocês. E, novamente, o Jacques, no Quitandinha, vai ter Quitandinha, Petrópolis, Miguel Pereira. Fizemos em Niterói, nós estamos no interior, indo para o exterior do Rio de Janeiro também. Tá? Não é só a capital, nós estamos expandindo. Fizemos em São Paulo também, do dia 6 ao dia 10. O festival realmente é o maior do mundo. Antes de venir aquí, yo me dice, yo quiero ver una canción brasileira más. Y yo estaba buscando y yo encontraba una melodía que para ustedes todo es conocido. Samba de Orfeo. ¿Sí? ¿Es este? Sí, es este. Ou de carnaval. Amanhã? Amanhã? Carnaval. Ah, sim.